programa es único dentro de nuestra programación porque es el que promueve, el que difunde el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. Acuérdense, todos los programas, se los voy a decir, que ustedes se tienen que sentir sumamente orgullosos de pertenecer a la capital cultural de América, la Ciudad de México. No existe una ciudad tan importante en México. El día de hoy tenemos grandes invitados, tenemos nuevamente nuestros juegos, nuestras dinámicas y tenemos a un grupo de chicos que nos han venido a visitar desde una de las delegaciones más bonitas y llenas de fe que tiene la Ciudad de México, que es Gustavo Amadero. El día de hoy vamos a presentarles una técnica esplendorosa, una de las técnicas artesanales oriundas de la Ciudad de México, que probablemente sea una de aquellas técnicas prehispánicas que se conservan todavía en nuestra cultura. Es una técnica en la cual es complicadísima de hacer y se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo debido a la dificultad que entraña llevarla a cabo. Ya muy pocas personas la realizan todavía y también por el material que se utiliza. Hoy vamos a conocer a uno de los artesanos más importantes de esta técnica que vive aquí en tu ciudad y ahora lo vas a poder conocer porque también él viene de la delegación Gustavo Amadero. Antes vamos a darle un saludo a todos nuestros visitantes, a todos los chavos que hemos invitado hoy para participar y vamos a ir del otro lado también del estudio para saludar y ver qué nos trajo el día de hoy mi compañero Mario para que todos estemos pendientes de las actividades que vamos a hacer. Buenos días, Mario, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Buenos días, Javier, bienvenido a su programa de Identidad y el día de hoy contamos con la presencia de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡99! Un aplauso para recibirlos, por favor. ¡Bravo! Bien. Y vamos a estar una vez más jugando con esta secundaria para ver en qué posición va a quedar. Y nos vamos a presentar con su actividad, de favor. Yo soy Ninel y yo voy a realizar el memorama de delegaciones. Yo soy Daniel y voy a realizar el rompecabezas de identidad. Yo soy Andrea y voy a realizar el cubo Rubik de identidad. Yo soy Sofía y voy a realizar el rompecabezas de la gastronomía mexicana. Bien, Javier, pues estas van a ser las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver cómo les va a estos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡99! Y regresamos contigo para presentar al artesano. Muchas gracias, Mario. Esperemos que la técnica 99 tenga un mejor desempeño que nuestros alumnos que vinieron la otra semana, que estuvieron un poquito lentos con todas sus actividades y no pudieron llevarlas a cabo y no las terminaron. Creo que sí tenían un poquito de miedo, sintieron un poquito de pánico escénico, pero el día de hoy la técnica 99 viene decidida a romper el récord y posesionarse dentro del número uno del escalafón de las secundarias técnicas que se identifican con su ciudad y que se sienten orgullosas de pertenecer a la capital cultural de América. Bien, continuemos con nuestro programa porque hoy, como les había dicho anteriormente, tenemos un invitado súper especial. Este invitado le ha costado muchísimo trabajo mantener esta técnica tradicional, es muy joven él, ¿no? Y nos va a hacer favor de explicar lo que hoy vamos a ver, que es verdaderamente espectacular. Hoy les vamos a presentar la técnica artesanal mexicana de arte plumario. Un aplauso a todos, por favor, ¿no? El arte plumario, que es una tradición en México, ¿no? Las encontrábamos nosotros desde la época de la México Tenochtitlan, se han realizado muchos trabajos a partir de eso, pero ahora últimamente se ha ido perdiendo por la dificultad que tiene el llevarla a cabo. Démosle entonces un gran aplauso al artesano invitado del día de hoy, Daniel Pineda, por favor. ¿No? Un aplauso, chavos, que se oiga muy fuerte. Y también tenemos aquí otro invitado más de la escuela secundaria número... de la 99, exactamente, que está en Gustavo Amadero. Él es Antonio, el gallito vino también a visitarnos. Él es Antonio y vamos a estar platicando con ellos acerca de esta maravillosa técnica artesanal. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Toma tu micrófono, Daniel. Vamos a compartir el micrófono. Bueno,
un poquito para acá, para que podamos compartir el micrófono con Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, buenas tardes, días. No, dependiendo en qué hora lo estén viendo. Tenemos un accidente aquí, pero... No pasa nada, no pasa nada. ¿No? Son los chamanes que nos acompañan el día de hoy y que están contentos porque estamos platicando acerca de las tradiciones prehispánicas, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio en Tanquila. Dani, cuéntanos un poquito de dónde vienes. Bueno, yo vengo de la delegación Gustavo Madero de la colonia Linda Vista. Por ahí es donde tengo mi domicilio y nuestros talleres. Muy bien. Daniel, hoy venimos a platicar de una técnica muy interesante, de una de las técnicas tradicionales, artesanales, más vistosas, más espectaculares que tiene nuestro país, que es el arte plumario. Un poquito de la historia que nos platiques, de dónde surge, ¿no? ¿Qué es lo que se llevaba a cabo con esta técnica? ¿Qué tipo de motivos? En fin, ¿de dónde vienen las plumas? ¿Cómo se lleva a cabo, Daniel? Bueno, simplemente hay varias formas de empezar a abordar el tema. El primero es que las imágenes más antiguas que tenemos acerca del uso de las plumas como decoración o como elemento de las ropas se tienen en las cabezas olmecas que se han encontrado en distintas partes de la zona de los olmecas. Ellos presentan unas plumas alrededor del tocado donde nos están haciendo alusión a que ya las empezaban a usar. De ahí la técnica fue evolucionando a través del paso del tiempo y depurándose en muchos rasgos. Existen actualmente tres grandes variantes que son el mosaico de punta de pluma, como los que tenemos, los cuadros que tenemos aquí y el escudo que está aquí atrás. Tenemos la parte que es utilitaria, que son collares, que son aretes, y también tenemos la parte textil. En la parte textil es se hila el hilo junto con la pluma para crear unos cordones muy muy finos y poder crear ropa también de una manufactura muy exquisita. Dani, se nos hace verdaderamente espectacular porque lo que nos trajiste hoy, aunque son trabajos chicos, pero llevan verdaderamente una cantidad de esfuerzo, de dedicación, de detalle increíble. ¿Cómo logras tú, por ejemplo, en esta que estamos viendo aquí, que es una pluma de... Este es de guajolote. De guajolote. ¿Cómo logras tú que, por ejemplo, la pluma no se abra, ¿no? Al momento de pintarla, al momento de estar tejiendo, por ejemplo, estos lindos colibrís, ¿no? Si se te mancha la pluma o algo, ¿qué sucede, Daniel? Bueno, nada más hacer una pequeña aclaración, porque muchas personas les gusta o se asustan mucho cuando saben que manejamos las plumas. Piensan que matamos a los animales, cosa que nunca hemos hecho. No usamos plumas de colibrí porque es difícil y dos, para conseguirlas la única forma es conseguirlos muertos. Entonces, nada más aclarar, no se mata a los animales, se espera que los animales suelten la pluma. En el caso de las plumas pintadas como la que tenemos aquí, es un trabajo que va llevando mucha experiencia, tienes que ir acariciando suavemente con el óleo la pluma para evitar que se abra, porque todas las plumas están hechas de barbitas y al momento de poner el contacto con el pincel se pueden llegar a abrir. Entonces es mucha paciencia la que se tiene que tener para llevar a cabo. No me cabe ni la menor duda, mi queridísimo Daniel. Esto es muy importante lo que dices, porque en la medida de que la artesanía tiene que ser también sustentable y amigable con el medio ambiente, nosotros tenemos que tener esa conciencia desde que de épocas prehispánicas tampoco, lo sabes, se les lastimaba o se les mataba. Inclusive hay en algunos códices se llega a platicar acerca de estos grandes aviarios que se tenían y que había ejércitos de personas atendiendo las aves para que únicamente se utilizaran las plumas que se mudan, ¿no? Que muda el ave y en un momento dado esas son las que se recolectan. En estas épocas modernas es mucho más complejo porque hay muchos menos aviarios, ¿no? ¿Cómo has conseguido tú el material para trabajar tu técnica, Daniel? Bueno, contamos con varias formas de recolección. La primera y la más obvia es que cuando vamos por la calle y vemos alguna plumita es de abalanzarnos sobre ella para recogerla, guardarla y posteriormente limpiarla. La otra es, tenemos varios conocidos que tienen aviarios particulares y que empiezan a recoger las plumas porque ya saben que a nosotros nos pueden servir.
a eso, y se pueden comprar algunas plumas pintadas, donde, por ejemplo, en todas las gallinas que son de consumo humano, se les quitan las plumas y esas plumas se venden para que sean coloreadas y también se pueden llegar a utilizar. Vaya, pues ya saben, chicos, cómo pueden aportar a esta maravillosa técnica en un momento dado, que hagamos un trabajo escolar y entonces recolectemos alguna de las plumas que encontremos dentro de la ciudad o con la cantidad de pajaritos o en la casa, con los canarios de la abuela. Bueno, no se metan mucho con ellos porque ya saben cómo les va a ir, ¿sí? Pero eso es muy bonito. Tenemos un invitado aquí al lado que es Antonio. Antonio también viene de la secundaria número 99. Esa es la 99, es la buena, ¿no? Suena como agente secreto, ¿no? Somos como la secundaria de los agentes secretos 99. Antonio, tú vives en Gustavo Madero y Gustavo Madero es una delegación maravillosa, ¿no? Es la segunda más grande de la Ciudad de México, nada más al lado de su vecina Iztapalapa. ¿Qué es lo que más te llena de orgullo y con lo que más te identificas dentro de tu delegación? No, pues es una pregunta creo que un poco complicada, porque bueno, me gusta mucho esa delegación porque, bueno, se ha aportado cierto valor económico para que esa delegación esté bien estructurada, con hospitales, con escuelas. Por ejemplo, la escuela 99, muy buena escuela. Bueno, no es que quiera hacer publicidad de esa escuela, pero es muy, muy buena, ¿no? En febrero son las inscripciones. Ya lo han mantenido, todo cómo lo mantienen, me gusta mucho todo, esa mucha delegación. Dime una cosa, Antonio, hablando de esto que nosotros estamos promoviendo dentro del programa de identidad, que es el patrimonio cultural, ¿no? Los sitios históricos, los monumentos, ¿no? La comida, la música, la danza. ¿Qué conoces de Gustavo Madero? ¿Dónde tú dirías, bueno, voy a hacer un paquete de viaje y voy a invitarlos a viajar por Gustavo Madero para que conozcan? Yo creo que sería el Parque María Luisa, que bueno, está muy bien cuidado, lo acaban de remodelar, está muy bien. También las plazas que tiene, la Plaza Tepeyac, Plaza Linda Vista, Parque Linda Vista también. Pues así lugares muy relevantes. Creo que se le olvida el más importante que tiene Gustavo Madero, que es la Escuela Secundaria Técnica 99. ¡No, la Escuela Secundaria Técnica 99! Es la Basílica de Guadalupe, claro, claro, ¿no? Que independientemente de que es un recinto de fe, pues también tiene un peso histórico importante. ¿Por qué? Porque los españoles, ellos deciden hacer la Basílica ahí porque era un lugar donde en la época prehispánica también era un lugar de culto. Ahí se iba a rendir homenaje o se iba a dedicársela a Tonantzin, que era la madre en aquel tiempo, digamos, de nuestra madre en épocas prehispánicas. Los españoles se dan cuenta que es un lugar de culto y de fe y también deciden que por ahí debe aparecer la parte de la Virgen de Guadalupe. Pero esa es otra historia del día de hoy. Bien, mientras Daniel y Antonio se ponen a trabajar un poquito sobre el arte plumario, ¿qué les parece si vamos a regresar con Mario? Que ya me imagino que los muchachos deben estar muy, pero muy avanzados dentro de sus actividades, y que nos diga Mario cómo van y cómo vamos avanzando con estos trabajos que trajimos el día de hoy. Mario. Pues Javier, parece que el día de hoy vamos a implementar un nuevo récord, vamos a tener un nuevo líder en nuestra tabla de posiciones. Que recuerden que la tabla de posiciones la vamos a encontrar cada semana en nuestras redes sociales de GES Media. Y bueno, aquí las actividades más avanzadas son el memorama de las delegaciones con Andrea. Andrea, ¿cómo vas? Ninel, pues un poco diferente. Pues creo que un poco avanzada, aunque se me está empezando a dificultar. ¿Por qué? Porque estas ya no recuerdo bien su significado. Pero bueno, el memorama vamos muy adelantados. Veo también el cubo Rubik con Andrea bastante adelantado. Andrea, ¿cómo vamos? Pues bien, vamos algo adelantados. Ahorita como que se me volteó una pieza, entonces tengo que volverlo a armar, pero ya estamos terminando casi. ¿Cuántas caras llevas? Llevo una, pero ahorita después de colocar una pieza que me falta, creo que ya solo falta una cara. Perfecto. Y bueno, los rompecabezas de patrimonio, tanto de la gastronomía como sitios históricos, van bastante avanzados. El tiempo me parece que va a ser de sobra,
vamos a tener un nuevo líder esta semana. Pero Javier, queremos mostrarte cómo estos alumnos de la secundaria técnica número 99 no tienen pena y van a hacer una actividad que les va a valer adicional 5 puntos. Y es la danza de Tlatoani Azteca. Así es que nos ponemos de pie, compañeros. Y aquí sus compañeros que nos están acompañando en el estudio nos van a cantar bien fuerte. Y dice: ellos quieren danzar como Tlatoani Azteca. Ellos quieren danzar como Tlatoani Azteca. Primero los pies en el nacho también. Y danzale, danzale, danzale bien. Bien, muchachos. Pues bien, Javier. Aquí vemos cómo los alumnos quieren hoy ser los líderes. Y regresamos contigo, Javier. Muy contento el día de hoy con nuestro artesano, a lo mejor porque le quitó algunas plumas de su penacho, ¿no? Y por eso, platícanos un poquito acerca, Daniel, de la técnica como tal que estás llevando a cabo ahorita, Antonio, por favor. Pues bien, lo que está haciendo Antonio en estos momentos es prácticamente lo que se hacía en épocas prehispánicas. Se está agarrando un pedazo de papel amate y se le está cubriendo con un poco de cera de Campeche. Después se va a proceder a poner la pluma, pero este era un trabajo bastante laborioso. Para hacer algún trabajo de arte plumario no solamente intervenía el amanteca, que así es como se le llamaba a este tipo de artesanos. Incluía distintas labores, como aquellos que hacían la elaboración del papel, aquellos que recolectaban las plumas y aquellos que hacían los diseños que ya posteriormente la manteca iba a cubrir con plumas. Como ahorita podemos ver, Antonio se está topando con la dificultad de la cera de Campeche, que no es muy dócil, pero depende mucho de la temperatura. Mientras más calientito esté, más fácil es aplicarla. La gran particularidad que tiene la cera de Campeche es que después de varios años va a terminar secando y se va a endurecer, entonces va a hacer que la pluma se quede adherida durante muchísimo tiempo. Muy bien, vamos a seguir viendo cómo Antonio la lleva a cabo con este material que nos trajo. ¿Plumas? También quiero recordarles que tenemos nuestro chat en vivo y Alma está muy pendiente de todas las preguntas y todos los comentarios que nos están haciendo. Acuérdense que nuestro hashtag es hashtag identidad-tv y ahí podemos seguir siguiendo todas las actividades. Acuérdense que también tenemos puntos valiosos para todas las escuelas que estén participando. La pregunta del día de hoy es: una comida endémica exclusiva de Gustavo Amadero. Díganme un platillo en el cual, o una comida que caracterice mucho a la delegación Gustavo Amadero, en la cual nosotros nos podamos sentir ricos, apapachados y consentidos en el momento que queramos ir, por ejemplo, en esta visita que es la que vamos a estar recomendando el día de hoy, que es la visita a toda la zona de la Basílica de Guadalupe, la Calzada de los Misterios, en fin, para que todos ustedes la conozcan y entonces podamos nosotros ir, aparte de visitarla, ir a comer algo rico. Antonio, cuéntame, ¿cómo ves la técnica? ¿Te parece difícil, compleja? A ver, platícame, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahí con ese micrófono, Antonio. Pues está un poco complicada, pero se terminan haciendo trabajos muy bonitos, pero sí está un poco complicada todo el proceso que se tiene que hacer. Yo creo que un respeto para todos los artesanos que hacen esto, porque es muy complejo hacer todo esto. Yo le quiero recordar a todos que muchas veces nos dicen, bueno, las técnicas artesanales tradicionales dentro del país, ¿no? Las vamos a encontrar en diferentes puntos de la República Mexicana, vamos a encontrar las técnicas, por ejemplo, esta técnica de arte plumario se tiene también mucha referencia en el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán también tenemos por allá algunos artesanos que se dedican a esta milenaria técnica artesanal que nos tiene tan llenos de orgullo, ¿no? Por ahí estaban
un par de artesanos muy connotados y muy identificados, porque la técnica, como ya les había platicado, se iba a ir perdiendo a partir de los años, hasta que se encuentran con el maestro Olay y el maestro Aurelio Franco, que son los que empiezan a rescatar esta técnica y la traen de regreso con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a dejar que Antonio siga trabajando en su manualidad del día de hoy, en su artesanía. La recomendación que queremos hacerles el día de hoy para visitar la delegación Gustavo Amadero, bueno, pues ya dijimos una que es muy importante, que es la zona de la Basílica de Guadalupe, pues qué bueno que es el recinto de fe, de religión más importante de nuestro país, y aparte de que pueden irlo a visitar con esa intención, también la parte histórico-cultural es muy valiosa, ¿no? Toda la zona está llena de historia, llena de cultura, llena de tradiciones, de fiestas, de festividades, entonces es muy importante que nosotros reconozcamos todo esto que es parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, para que nosotros podamos llevar a cabo estas actividades. Recuerden que todo esto que estamos recomendando es para que ustedes, chicos y chicas que nos están viendo en sus escuelas, inviten a sus papás. Es muy importante que integremos a la familia, que hagamos nuevamente todo lo que dejamos de hacer, que es convivir en familia, ir a visitar los lugares que tenemos cerca de nuestra casa, comprender cuáles son nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestros pueblos, para que de esa manera podamos sentirnos mucho más orgullosos, mucho más identificados, y a partir de eso podamos rescatar muchos de los principios, valores, ideales que se han ido perdiendo a lo largo de la historia, a partir de que hemos nosotros olvidado de dónde venimos. Bueno, vamos a terminar nuestro programa y no sin antes pasar con Mario para ver cómo terminamos las actividades, qué puntaje les va a dar a los chicos de hoy y en qué lugar queda la Escuela Secundaria Técnica número... Mario. Técnica número 99 ha terminado 3 de sus 5 actividades. Solo estamos esperando que terminen de armar los 2 rompecabezas de patrimonio, que son Daniel... Sofía, que veo bastante adelantado a estos chicos, y me han pedido un gran favor, Javier. Como ellos ya bailaron, están pidiendo que su compañero que tienes de aquel lado, Antonio baile para que la puntuación sea completa. Y bien, que Antonio te van a cantar tus compañeros. Voy a cantar bien, ¿no? Fuerte. Ahí, aquí estás muy bien, ¿no? Y a ver, que se oiga fuerte, dice, entonces, como dice... Antonio quiere danzar como un tlatoani azteca. Antonio quiere danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, el penacho también. Y danzale, danzale, danzale bien. Ok, chavos, pues el día de hoy hemos terminado nuestro programa. Nos dio muchísimo gusto que tengamos un nuevo líder dentro de esta competencia cultural. La semana que entra esperamos traer un nuevo artesano, una nueva técnica artesanal para que sigan conociendo lo que es el patrimonio intangible de la Ciudad de México. Recuerden qué es lo nuestro, qué es lo que tenemos que cuidar, con lo que nosotros nos tenemos que identificar. Hagan familia, visiten sus lugares culturales que tienen dentro de su zona y pásenla muy bien. Muchas gracias, Antonio, por haber venido, por haber estado participando. Maestro Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu arte que es tan importante, por conservar nuestras tradiciones. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en un nuevo programa más de este que hemos llamado Identidad, ¿no? Orgullo de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas tardes todos y pásenla muy bien. ¡Bravo!